de Midland a lo mismo que el enganche de San Miguel. ¡Ah, pasó y se viene San Miguel! ¡Está Batacini para el primero! ¡Gol! ¡Gol! Con el número 5 viene el centro para la mana, la baja, le va a quedar ahora a Batacini. ¡Remate! ¡Golazo! ¡Gol! Para Maldonado, Maldonado para la entrada de Batacini. ¡Ay, gol! ¡Gol! No puede Lucho González, larga para que corra Batacini, por atrás se proyecta Sosa, Batacini que le va a pegar, gol de San Miguel. Venía Peralta, ahora la jugaba para Batacini, engancha para adentro, se viene Batacini para Ortiz, Toledo, otro lado, va a salir jugando el pelotazo largo a la mitad de la cancha, la tiene Batacini, la controla atrás para el autor del gol, pica allí, casi en el barro, la tiene Batacini, lo limpió a Smith, se viene Batacini, la mano por adentro, le pegó Batacini, el rebote, ahora sí, llegaba justo en el corte, el jugador Nieva, sale por un costado, pero recupera, ahora combatido San Miguel con Batacini, también con Iván Ramírez, si hay infracción, es Iván Ramírez, la tira larga, Ramírez para Batacini, si pasa adentro está la mana, está el segundo, Batacini la tiró, pero cortaba justo Nieva. La puso ahora para César Peralta, se metía en el área, iba Batacini por un costado, la juega por un costado, la fue a buscar por el otro y cortaba ahora a Costa, parecía que la perdía pero la recuperó San Miguel y a... Estaba Eduardo Méndez, firme Méndez, la saca por un costado, le queda para Peralta, Peralta que era Batacini, perdón, Batacini que la juega ahora. Medio con Ferraris que alargaba para que aguante Batacini de espaldas ante la marca de el número 6 que venía, era Peláez. Hay infracciones, tiro libre para Surco, Surco que la tiene, abrió a la derecha para Martín Batacini, la aguanta sobre la raya, viene Batacini, la juega para Carnato, largo el pase de Carnato, no llega a pesar del esfuerzo, sí llegó la pelota que rebota en Peláez y sobre la derecha hay tiro desde la esquina para San Miguel. Cuando estábamos hablando antes del partido y eso te da tranquilidad, ¿no?
Perfecto, se viene San Miguel y se viene la figura Battaglini, la puso para el mágico. Ahí la tiene Ortiz y llega, engancha, ¿no? Pero llegó justo para el cierre Pentimali. Se va a escorrer, claro. Taje y le pide amarilla, Méndez, pelota que va para que devuelva de cabeza. Era Peláez, la pelota por un costado y le queda Battaglini. Qué importante Battaglini en San Miguel, ¿eh? Ya lo habíamos dicho, había sido importantísimo en los partidos, sobre todo en el partido. Se agranda de visitante Battaglini porque la rompió en la cancha de Morón en el partido de ida de la semifinal contra Midland. Y hoy otra vez es la figura excluyente que está teniendo junto con Ortiz, que es el que la pone abajo de la suela. Taco cortaba abajo, firme Bruno Ferraris, llegaba y le aguantaba por un costado bien, era Battaglini, qué figura Battaglini, San Miguel, qué importante, le aguantaba, pelota que va para el loco, para el mágico Ortiz, la jugaba para Battaglini y este... Por arriba del número 8, César Peralta buscando el balón, sí, Battaglini. San Miguel la sacaba el loco Cines para adelante, loquito. Battaglini lo marca Núñez, Claudio Núñez. Pasaba y sigue Battaglini, el número 8. Engancha, paso del largo, el jugador pone la pica. Mati Mancilla. Mientras nos llega Baltano, Italiani y Ortiz. Solo se viene Battaglini. Mano a mano. Por arriba. Se proyecta y Toledo la tira para Battaglini, la marca de Claudio Núñez que pone el cuerpo, se va a perder por línea de fondo, no, la tira para Escarmato de espaldas a la jugada, le pegó Ortiz, Italiani para Víctor Mesa, engancha Battaglini. Para Battaglini, pelota cerdo para que corra el número 16 Sosa, el lateral, pum para arriba buscándolo a Battaglini. Battaglini Núñez, le pasaba Romero, sigue Battaglini. Hola, Ariaga. Alta. No dormamos, muchachos, ojo ahí. Se escapa Battaglini a la marca del animal. Bien, el animal. Le queda servir igual al jugador de San Michael. Bien por Mati Mancilla. ¿Sí? Mi gracias por apoyarnos. La pierde el Funebrero, centro largo para Battaglini. Sale a cortarlo el Gato Mil, pone el cuerpo Battaglini. ¡Uy, ancha! Para Chapa recuperaba Ortiz. Se viene la contra con Battaglini. Pelotazo largo para que la pivotee. La mano la juegan para Peralta. La abren para Sosa a la espalda de Kiko Acosta. Vuelve a hacer el centro. No pudo cabecear. Era Battaglini. Se acaba de salvar Midland ahora. Viene Chapa. Ortiz. Para Battaglini. La quiere Scorna. No puede pasar. Tiraba en el centro. Le queda para la mano. Sacaba el Chapa. Le queda la mano nuevamente. Hace el centro. Saca el Chapa y tira a la esquina. A curarlo Dilio. La juegan para Battaglini. Habilitado mano a mano. ¡Mati Mancilla! Queda corta. Ganaba Ramírez. Ojo a la espalda del animal. Picó la pelota, la ayudó a Battaglini, cortaba bien el Gato Smith y el árbitro del partido dice que es tiro de esquina. Ahí la quiere Carnato, la juega para Battaglini, a marcarlo Italiani, le hacía falta. Es Carnato, pasa a Battaglini, le pega a Pablo Niva que cubre. Es corner. Pausa, la quiere para Battaglini, se tira atrás para Italiani, Battaglini centro nuevamente, saca Costa, le queda servida la pelota para Maxi Torres que pivoteaba, la quiere Scorna y Enchi, rebotaba en la cara del jugador de San Miguel, le hace falta Scorna. Expecting this tonight. And get your hand off my head. And kiss my lips. Kiss.
what? Which lips are you talking? Exotic dancer strut, I would tip you for walking. We can role play, I'm Christopher Walken. I treat you like a queen, and I'm king of New York. And welcome to my city, pretty fast pace, ain't it? I put on weight, but the pocket's the only place gained it. Life's better when sipping glasses of Ace.